cómo pasa el tiempo. Sí. Y aún no me lo creo. ¿Por qué lo habrá hecho? ¿Sabes qué? A veces pienso que fue nuestra culpa. Ya, pero no pienses así, si no había nada que pudiésemos hacer. Pero, ¿cómo no nos dimos cuenta si éramos sus amigos? Debimos haberlo notado, pero no. No hicimos nada para ayudarla. No creo que sea nuestra culpa, además, no vas a sacar nada diciendo eso. Lo sé, pero es imposible no pensarlo. Ya, pero ella nunca dijo nada y no hay nada que podamos hacer ahora, simplemente tratar de superar esto. Pero fue nuestra culpa. ¿Por qué mejor no te caes ahí? ¿Qué onda? ¿Ya estás bien? Yo ya estoy chato escucharlo. Si la que se mató fue ella, ya fue su decisión. ¿Cómo podéis decir eso? ¿Acaso no te dais cuenta de todas las cosas por las que pasó? Si hubiéramos hecho algo diferente, todo sería mejor. ¿Cómo va a ser culpa nuestra? Si tan mal hubiese estado, habría hecho algo, ¿no? Si te hubieras portado como el mejor amigo que era y te hubieras preocupado un poquito más por ella. ¿Tú crees que ella me veía y lo primero que decía, oye, me quiero matar, ¿me ayudáis? ¡No, por nunca hizo eso! ¿Y eso justifica que no la pescarais en todo el mes? ¿De qué habláis? ¡Toda la culpa la tiene Alicia! ¡Siempre lo ha tenido! ¡Oigan! ¡Córtenla! ¡Dejen de pelear! ¡Si la culpa no es de nadie, y era! ¿Sabes qué? Mejor que se haya matado. Así no lo tienen que soportar ustedes dos. Oye, tranquilo. Es que no puedo parar de pensar en ella. En lo que no vi. En lo que no hice. No paro de pensar de que yo la maté. De que la culpa es mía. No te culpís solo. Si aquí nadie hizo nada por ella. La culpa es nuestra. Ojalá supiera lo que realmente pasó. ¿Y si le preguntamos a la tía? Si total, nunca hablamos con ella sobre lo que pasó. Creo que es lo mejor. Oye, parece que no hay nadie. Y ya se está haciendo tarde, oye. Mejor vámonos ya. Chao. ¿De verdad nada puede salir bien hoy? Ya, pero tranqui. O sea, podemos intentarlo otro día y no pasa nada. Ya, bueno, no sé. Perdón por reaccionar así antes, que de verdad todo esto me tiene muy mal. Ya, tranquilo, oye. Lo entendemos. Mejor vámonos. ¿Y ustedes? ¿Qué hacen aquí? Hola, tía. Hace mucho tiempo que no los veía. Venimos a pedirle disculpas. No lo entiendo. ¿Disculpas por qué? Por todo lo que pasó con Alicia.
¿Acaso ustedes le hicieron algo? No. Ese fue nuestro problema. Nunca hicimos nada. Ella era nuestra amiga. Y nosotros no nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Pero yo quería saber si... ¿Sí? ¿De verdad vienes a decirme todo esto para sentirte menos culpable? ¿De verdad sientes que yo te puedo ayudar a quitarte ese peso de encima? Alicia era mi hija. Compartíamos el mismo techo. Nunca pensé que esto nos pasaría. Todos los días la recuerdo. Todos los días. ¿De verdad piensas que estás mal? Solamente estaba diciendo que tal vez ella es una carta, una nota que nos ayude a entender un poco más lo que pasó. ¿Una nota? ¿Acaso no creen que he buscado por toda la casa con la esperanza de encontrar una nota? Sí. Pero eso, niños, eso pasa en las películas. Y muchos se van sin dejar huellas. No hay nada que buscar. Nada que encontrar. Lo único que nos queda es asumir. Aceptar lo que pasó. Ustedes continuar con su vida y ya está. Pero... Tomás, no, esto es más difícil. Lo siento, chicos. Pero no hay nada en que pueda ayudarles. ¿Sabes? He escrito esto muchas veces. No sé si sea la manera correcta de hacerlo, pero es lo que hay. Sé lo que estarás pensando. Que soy una cobarde. Dale, puedes decirlo. Es verdad. Solo quería hacer esto para agradecerte. Agradecerte por haber intentado todo lo que pudiste. ¿Saben? Este no es un lugar para mí. O mejor dicho, yo no soy nadie para este lugar. He intentado de todo, pero... no puedo. No puedo hacer esto sola. Pero tampoco quiero decirle a los demás y meterlos en mis problemas. Todos tienen sus problemas. ¿Por qué ellos deberían cargar con los míos? Pero por lo mismo te quería preguntar, ¿puedes hacer algo?